Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión, en esta entrega, voy a hacer un vídeo mostrando una de mis colecciones que tengo, parte de ella, de la saga Zelda. Esto no es un contenido nuevo, no es algo que no haya hecho nadie antes, así que lo que voy a tratar es de mostraros mi colección, pero en base a mis criterios, ¿no?, que yo personalmente he ido siguiendo para confeccionarla. Digamos que yo, por lo que he ido viendo, otro tipo de gente, o colecciones en foros y tal, mucha gente es muy completista. Quiere tener todos los títulos que lleven el nombre de Zelda, que está muy bien. Luego también hay otra gente que, pues bueno, pues prefiere tener solamente el cartucho o el disco. Otra simplemente quiere tener un recopilatorio o solamente prefiere centrarse en merchandising, ¿no? Yo lo que he tratado es de coleccionar las piezas, primeras ediciones de los títulos que yo considero que han sido más representativos o que tienen más peso. Desde su lanzamiento a mediados de los 80, concretamente 1986, hasta la actualidad. Entonces, siempre me he basado en eso, en tener los títulos que a mí me gustasen, que considere que son atemporales, que hay que tener, y al final, pues eso. No me he centrado en merchandising, tengo alguna cosita que os enseñaré aquí, pero no, bueno, no es lo más predilecto. Lo que a mí me interesaba en los juegos, teneros en edición PAL España, que a día de hoy es realmente complicado, y si os parece bien, pues los voy a enseñar. Voy a hacer un pequeño unboxing de cada uno. Además, voy a hacer un acercamiento de cámara para que podáis verlo al detalle y a partir de ahí pues os podáis deleitar y poder ver lo que he podido ir consiguiendo a lo largo de los años. Bueno, el primer título que os quiero mostrar, obviamente, es el primer Zelda, el de NES. Este lo tengo en muy buen estado. De hecho, pese a que sea el primer Zelda, pues es es la última adquisición que he logrado tener en mi colección. El motivo es el porque, bueno, en eBay ya sabéis que hay varias copias de un vendedor, no voy a decir el nombre, pero bueno, mucha gente coleccionista ya la conoce, pues que compró una gran remesa, lo reprecintó y mucha gente incluso dudaba de su autenticidad, ¿no? En ese caso, yo prefería tener una copia en muy buen estado, aunque tuviese la pegatina del precio, porque yo considero que a día de hoy, os tengo que ser sinceros, yo cuando tenía un juego retro con una pegatina de un establecimiento, me producía urticaria, pero a día de hoy yo considero que es un fenómeno que le da un plus, o sea, le da una autenticidad, ¿no? Y más hoy en día que está todo lleno de repros. Pues bueno, os voy a enseñar aquí al detalle, aquí tenemos la caja, el cartucho dorado, que yo creo que es de las piezas más bonitas, ¿no? ¿Qué manera de empezar una saga con un cartucho dorado? Eso sí que es algo épico, ¿no? Pues bueno, lo que os voy a mostrar es los elementos que llevaba de serie, ¿vale? O al menos los que yo considero que debía tener, que son tanto el manual como el mapa. Aquí vamos a ver en las imágenes. Aquí, por ejemplo, estoy hojeando el manual de instrucciones y estoy viendo unas ilustraciones que realmente son preciosas. Son preciosas. Y me encanta mucho eso, el arte que había a finales de los 80 y 90. Esto ya no se ve. Desde que hicimos el paso a digital y todo pre-renderizado, o sea, todo el trabajo que es a mano, artesanal, se perdió. Y aquí veíamos un trabajazo. Yo me miraba esto, bueno, cualquier pequeño se miraba esto, y daba rienda suelta a su imaginación, ¿no? Digamos que son cosas que realmente pues marcaron. Y a día de hoy lo ves y te arranca una sonrisa, ¿no? Bueno, aquí también tendríamos el mapa, el cual voy a tratar de abrir con mucho cuidado, porque la pegatina esta no quiero estropearla. Aquí, como estáis viendo, bueno, que estoy desplegando el mapa, el cual tenemos el Overworld, ¿vale? Y lo curioso aquí, bueno, pues podemos situarnos y poder ver los diferentes objetos, dónde está cada mazmorra, los niveles. Yo creo que esto está muy bien, sobre todo cuando, a ver, ¿qué ocurre? Los que ya tenemos una edad y ya hemos jugado este tipo de juegos, pues ya sabemos las mecánicas, ¿no? Cómo hay que jugar. Pero, por ejemplo, los nuevos juegos que no llevan este tipo de artilugios, pues imaginaos que alguien, un niño que no ha jugado, una niña, no ha jugado nunca a un videojuego de rol, de un RPG, pues claro, se le hace un mundo, ¿no? Y además, aquí estamos hablando que era de los primeros y más o menos eran simples, pero con la complejidad que hay hoy en día es algo curioso, ¿no? No sé hasta qué punto, pues,
bueno, es un fallo que no se entreguen estas cosas, pero bueno, a mí realmente me encantan y lo encuentro precioso. Y yo creo que, bueno, para este título tener 30 años, o sea, porque esto que tengo en la mano tiene 30 años y verlo en este estado, pues ya no es una, ya no es un juguete esto, esto ya es una pieza de museo, ya forma parte de la historia de una industria que a día de hoy es más poderosa que el cine y la música juntos. Y bueno, la verdad es que ya es, bueno, algo, es arte. Para todos los detractores, esto es arte puro. Bueno, comentaros que el Zelda 2 de NES no lo tengo. No lo tengo porque es un título que, soy sinceros, no he podido disfrutar. No le he dado una oportunidad. Sí que le he dado una oportunidad, pero digamos que prefiero esperar, ¿vale? Y he dado directamente el salto a Super Nintendo, en el cual ahora voy a enseñaros el A Link to the Past, que además es la primera edición de Herbe. El que os he enseñado antes es el de Spaco, ¿vale? Porque antes la licencia de los juegos de NES los tenía Spaco y este era el de Herbe, que se puede ver aquí en el lateral. Y esta es la edición más rara, ¿vale? Es la edición más rara, el primer tiraje que hubo en España. Y lo curioso es que cuando hubo el incendio de Herbe, hay muchas copias de Zelda que les colocaron aquí encima, de donde pone Herbe, les colocaron una pegatina encima, que se ve el relieve que pone Nintendo España. Incluso luego ya creo que salió otra tirada ya directamente con Nintendo España y luego ya la edición Classics, ¿no? Pero bueno, como os he comentado, a mí me gusta tener la primera tirada, el primer tiraje, porque considero que es, bueno, la más codiciada, ¿no? Siempre y ya que, bueno, prefiero solo tener una copia, prefiero tener eso, lo primero que se tuvo. Aquí estamos viendo, bueno, el arte. Vemos que se mantiene el logotipo, digamos, bueno, el logotipo no. Tiene una adaptación, digamos, una fuente de la letra, la cual se vuelve mucho más robusta, se da más representación al título, pero sí que se mantiene, digamos, el fondo dorado, ¿no? Digamos que el fondo dorado todavía marca un poco la marca de la casa. Y bueno, aquí ya podemos ver los screenshots, lo que nos espera un poco, y la verdad es que si lo comparamos con el de NES, hay un salto gravitatorio, ¿no? Yo creo que aquí ya se culmina la idea de Zelda desde una vista isométrica y que la verdad pues está muy bien, ¿no? Vamos a ver qué nos incluía de serie esta edición. Aquí tenemos el cartucho. Yo creo que la mayoría conoce este título solo por el cartucho porque es lo que solíamos tener en la época. Muy poca gente lo tenía completo, incluso coleccionistas. Era más fácil encontrar el cartucho suelto. Y a escoger, sostener este cartucho y tú ya sabes que tienes algo grande entre tus manos, ¿no? Y vamos a ver qué más traía, aparte de este artilugio. Deciros que yo creo que es de las ediciones más completas y cuidadas con un cariño extremo, ¿vale? Aquí encuentro que tiene varios artículos. Bueno, tenemos aquí el folleto de suscripción para el Club Nintendo. Esto es totalmente obsoleto, pero siempre hace gracia conservarlo con esta carta, ¿no? Que Mario sosteniendo la seta es, bueno, épico. Épico, todos nos hacía ilusión ser miembros del Club Nintendo. Es una lástima que no conserve el carnet de socio porque la verdad es que bueno, son cosas que en el momento no piensas, ¿no? Si lo conservo, no lo conservo, no lo tengo. Aquí lo que vemos, bueno, es el manual, que también como veis pues está en muy buen estado. Detrás vemos que pone Herbe, ¿vale? Que a veces esto hay que vigilar porque si buscamos copias completas y queremos que sea de una edición en concreto, deberíamos mirar eso, que si es de Herbe, coincida tanto en el manual, como en la caja, como en el folleto este de Máximo Secreto que luego veremos, ¿no? Incluso también en el mapa. Y así como el folleto de precauciones, ¿no? Porque puede ser que alguien haya hecho una mezcla y eso pues podría repercutir en el formato original. Y bueno, aquí en el igual que en el manual de NES, vemos unas ilustraciones, cambia la dinámica, cambia un poco el estilo, se da como una temática mucho más oscura, ¿vale? Pero que sigue manteniendo su magia, ¿no? Yo creo que es un adjetivo, define a Zelda, es su magia. Es su magia. Mucha gente lo define así, ¿no? El tema de encontrar tesoros, el descubrir secretos. Yo creo que ese es el factor principal que define más a esta serie. Y que a fin de cuentas, pues bueno, yo creo que el adjetivo se le queda pequeño, porque a día de hoy son de esos títulos que quedan latentes. Luego podemos tener otro tipo de títulos que nos marquen más o menos, pero sí que en este caso son de esos que nos dejan huella, ¿no?
Luego aquí vemos este máximo secreto, ¿vale? Que este mini folleto, bueno, nos daba unas pistas, ¿no? Para poder avanzar en el juego. Como veis, aquí es un desplegable, en el cual aquí también vemos Herve detrás. Y la que, bueno, podéis ver que a día de hoy esto ya sería algo un poco más inconcebible, ¿no? De ver, pero no deja de ser curioso. Tiene un pequeño rasguño aquí, le faltaría la etiqueta del Triforce, pero bueno, puedo dormir tranquilo, de momento. Y luego aquí vemos el mapa, que ya vemos que, bueno, sigue un poco la metodología del de NES, pero aquí ya es mucho más grande, ¿no? Aquí ya es mucho más ostentoso, mucho más trabajado. Además, claro, ya es un mundo mucho más elaborado, enorme. Tenemos que, claro, tener en cuenta que este juego fue desarrollado en 1991 y yo creo que ya estaba, digamos, abarcando una serie de mundos que ya para la época ya era bastante ambicioso, ¿no? O sea, estamos viendo que desde NES, si hacemos una comparativa del NES con el de Super Nintendo, pues hay un avance importante, ya no solo en tamaño, sino también los distintos mundos, cada uno con su propia personalidad y carisma, y que, bueno, a fin de cuentas, pues es lo que da, pues, la magia, ¿no? La magia al juego. Y nada, que tenemos simplemente el folleto de información al consumidor, que esto, bueno, supongo que os importa muy poco, pero que, bueno, no está de más, ¿no?, si queremos tenerlo completo. Luego, tengo un título que, para los que no lo sepan, yo creo que es el más difícil de encontrar. Más difícil de encontrar en edición PAL España, que es el The Legend of Zelda de Game Boy, el Link's Awakening. ¿Por qué os digo que es el más difícil? Porque, bueno, como sabéis, ha habido diferentes tirajes. Tanto en Game Boy salió la edición de Nintendo, luego salió una edición un poco más grande en Classics, y luego ya salió una en Game Boy Color, edición multi, que ya era en color, ¿no? Pero la primera tirada de 1993, encontrarla en buen estado, es muy complicado, es una tarea muy ardua. Si Aldenes, digamos, tenemos dolor de cabeza, yo creo que considero que este, que es la primera pieza, la primera copia, que esta la lanzó ya Nintendo España, ¿vale? El DNES lo lanzó Spaco, el Super Nintendo Herve, y aquí ya, bueno, ya digamos que tenemos en 1993 España a la delantera, en el cual, pues bueno, ahora voy a mostraros este título. Que bueno, tenemos que tener en cuenta también que los juegos de Game Boy estaban enfocados también a un público infantil, y lo que ocurría es que, bueno, los niños solían maltratar las cajas, además de cajas de cartón, en un estado paupérrimo, muchas veces terminaba. Y para más inri, si añadimos que la caja es dorada, bueno, digamos que los cantos es, los laterales es muy, muy fácil que se estropeen. Y bueno, como estáis viendo, tengo una copia de la cual no me puedo quejar, porque además a día de hoy es realmente difícil hacerse con uno de ellos. En estos, pues bueno, tengo el cartucho, que como vemos el cartucho, pues emula bastante lo que sería el, digamos, el logotipo del de Super Nintendo, ¿vale? El fondo dorado y la tipo, y digamos la espada y el escudo, ¿no?, que también se veían en el cartucho de Super Nintendo. Y en este caso, este título de Game Boy, que para mí ha estado muy maltratado, era un poco como la oveja negra, por decirlo de alguna manera, porque era un título de Game Boy. Y desde que, bueno, ahora estamos a punto de poder disfrutar del remake oficial, pues ahora todo el mundo está como loco queriendo buscar la edición original, ¿no? Y este juego fue un poco un brainstorming, ¿vale? Una mezcla de ideas, en la cual, bueno, nació como un experimento. Y a veces es lo mejor, ¿no? Yo creo que cuando se hace, pues se mezclan varias ideas geniales, pues pueden salir títulos muy grandiosos. Aquí veis el manual, que yo creo que este manual es de los más grandes, normalmente los manuales de Game Boy son más pequeños, más rectangulares, este es más cuadrado. Creo que solo lo tienen así el Link's Awakening y el Mystic Quest, si no estoy mal informado. Y bueno, aquí si lo vemos, vemos aquí, bueno, la temática, el prólogo de cómo empieza Link, que, bueno, acaba siendo náufrago de su propio viaje, no sabemos muy bien cómo llega. Todo empieza muy misterioso y vemos aquí, pues bueno, todo muy bien detallado, muchos screenshots, que yo creo que lo interesante que tenía Nintendo es que cuidaba muy bien el arte y los manuales. Yo, por ejemplo, si hago la comparativa con manuales de Sega, pues digamos que hay pocos screenshots, son como hechos más rápido, ¿no? No ves ese cariño, ese arte que Nintendo le dedicaba,
pese a que, bueno, me encantan mucho los títulos de Sega, pero yo creo que es de cajón mencionarlo esto, porque yo creo que hay un cambio abismal en todo esto. Y aquí estamos viendo, pues nada, las diferentes técnicas que tenía Link, las posibilidades del juego. Este juego es grandioso. Es grandioso y yo creo que bueno, al final, 26 años después, con este remake que se va a poder disfrutar en Switch, que vamos a poder disfrutar, ¿no? Que siempre hace gracia, ¿no? Pues ver cómo un título que marcó tanto en aquella época, pues se puede, digamos, de un modo u otro, se ha hecho justicia, ¿no? En rescatarlo de su, que estaba en la sombra. Pese a que, bueno, yo creo que el original siempre seguirá siendo el original, eso no se puede cambiar, pero bueno, vamos a darle una oportunidad al nuevo, ¿no? Y luego ya os voy a mostrar, bueno, ya hacemos el salto a las tres dimensiones, y señores, ¿con qué maestría se saltó a las tres dimensiones? Yo creo que lo bueno de Zelda ya no solo marcó un género, ya solo marcó una... Es que tiene mucha magia esta saga. Esta saga te... es que ocurre como los Marios, ¿no? Un día, si queréis, os hago un... Bueno, sí, os lo haré. Un vídeo de mi colección de Super Mario, que también tengo bastantes títulos. Y en este caso, pues bueno, en el caso de Zelda Ocarina of Time, para los que, bueno, estáis viendo este vídeo, que sepáis que fue mi primer título, porque yo no era muy, muy afín a los juegos de rol. Cuando era pequeño, a mí me gustaban las plataformas, saltar de nivel en nivel y poquito más. Pero cuando salió Ocarina of Time, aquello me entró por los ojos. Además, recuerdo Hobby Consolas, que estuvo muchos meses hablando del título en concreto. Además, regaló, recuerdo, no sé si lo tengo en algún lugar, una cinta VHS en la cual hacían, enseñaban algunas imágenes que todavía eran el prototipo, la fase beta del Ocarina of Time. Y era ver aquello. Y bueno, yo recuerdo en clase estaba todo el mundo esperando las Navidades, porque iba a salir, era un juego de Navidades, creo que en 1998. Todo el mundo estaba, bueno, impaciente por poder catarlo. Era, digamos, el futuro, ¿vale? Poder jugar a esto, el salto que había de Super Nintendo, esto era impresionante. Había mucha gente detractora que decía que, bueno, prefería las 2D. A mí me encantan ambos títulos, tanto el de Super Nintendo como este. Aquí vemos, bueno, el cartucho. Un cartucho muy pesado. Yo creo que bueno, cuando ya lo hicieron, pues ya tenía, digamos, cierta ambición, porque era un cartucho bastante completo, que además no necesitábamos ningún tipo de expansión ni aumentar la memoria para poderlo usar. Y aquí, bueno, aquí hay una historia detrás, ¿eh? Ahora os voy a enseñar lo que lleva el juego, que en este caso ya no es PAL España exclusivo, sino es un híbrido entre PAL España y PAL Italia. Que bueno, prefiero eso antes que un multi, ¿no? Porque parece cuando hay tantos idiomas mezclados, parece que pierda un poco el valor. Y en este caso, bueno, vamos a observar un poco el manual de instrucciones, en el cual, bueno, vemos al villano Ganondorf, que crea relevancia, vemos a Talon, vemos bueno, todo el tema de los Zora y... Es que es ver todos estos personajes y están muy bien trabajados, ¿no? Ves ese cierto carisma, que mucha gente a veces se queja de que igual en Zelda pues no se interactúa mucho con los habitantes, no hay muchas personas con las que hablar. Pero en este caso yo creo que está muy, muy bien logrado. Y en el caso de, bueno, este manual, como estáis viendo, pues está muy completo. Y bueno, ya solo la técnica, la mecánica que aportó marcó un antes y un después. Sobre todo el target a la hora de marcar los enemigos. Eso fue, yo creo, crucial para el desarrollo de videojuegos en 3D. Aquí nada, vemos el típico folleto de precauciones de Nintendo 64. Y ahora un par de artilugios que suelen estar... Que como sabéis, estos videojuegos, pues tenían que llegar, este videojuego en concreto, el Ocarina of Time, tenía que llegar traducido al castellano, pero para no demorarse en las ventas navideñas, pues nos llegó en inglés, ¿no? Eso creo que fue un lastre, pero que bueno, al final nos deleitaron con este manual, ¿no? Esta guía de textos, pero bueno, también era un poco tedioso ir viendo. Texto por texto para ir traduciendo. Era un poco engorroso, pero bueno, era la manera de seguir la historia, ¿no? A día de hoy, bueno, digamos que más o menos todo el mundo ya entiende de inglés, pero por aquella época los que tenían un inglés fluido pues eran realmente pocos. Yo realmente mi nivel de inglés era muy básico y sin esta guía pues no hubiese sido posible, ¿no? Y también, bueno, no deja de formar parte de... Yo creo que de este título, porque, bueno, fue lo que tuvimos en la época. Y además también, mucha gente, bueno, recordará... Este CD, que creo que lo regalaba Hobby Consolas, que era la banda sonora, ¿no? Pero no era la banda sonora, llevaba cuatro títulos,
No recuerdo exactamente cuál es. Creo que había uno de combate. Bueno, el Hyrule Field Fanfare, que este es mítico. El del combate, como decía. El de la hada y el del castillo. Y bueno, no deja de ser pues un objeto que bueno, a mí me arranca una sonrisa, ¿no? Porque incluso recuerdo una vez llevarlo en clase de música, y el profesor de música me decía, estos son sintetizadores. Y claro, yo escuchaba eso, veía esa orquestación, y él me decía, no, no, esto está todo hecho, son sonidos virtuales. Y me quedó aquel momento, ¿no? Pero bueno, me gustó porque no le hizo un feo, ¿eh? La banda sonora. Estamos hablando, y estaba hablando de un. Tenía un profesor que era muy, muy clásico en la música, todo lo que fuese contemporáneo no le gustase, y la verdad es que no. No, o sea, ya vio que ahí había un trabajo, ¿vale? Para los que digan que las músicas de los videojuegos pues no está bien realizada, pues bueno, es que no entiende nada, ¿no? Y nada, después seguimos con otro título que para muchos pues es el más oscuro, no tiene ningún secreto, seguimos en Nintendo 64, que aquí sí ya nos llegó traducido al castellano, fue el primer título de Zelda que nos llegó traducido al castellano, que es el Majora's Mask. En este caso ya no es un híbrido, es una edición multi, que vemos aquí viene en inglés, viene en alemán, en francés, en holandés, español e italiano. Y bueno, en este caso sigue un poco la estela del cartucho, digamos, de 64, en el que bueno, era ambicioso y que necesitábamos, por ejemplo, el cartucho ya de expansión para poderlo jugar, pero con este detalle, ¿no? Que vuelve un poco el cartucho dorado. Bueno, vuelve un poco, no, aquí ya lo tenemos. Que también está curioso, que creo que es el único cartucho dorado que hay en Nintendo 64, que no deja bueno, de ver, de mostrarnos el cariño, ¿no? Que le dan a esta saga. Y eso está bien, porque no sé si lo sabéis, pero en Super Nintendo, digamos que si no funcionaba el proyecto de A Link to the Past, era un proyecto que querían ya, digamos, dejar en el olvido, dejarlo en el trastero, y ya era como se lo jugaron todo, se lo jugaron todo en ese título. Y al final pues estuvo muy bien que funcionase. Aquí en este manual, a ver, está muy bien las ilustraciones y todo el tema, bueno, pues que vemos aquí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que al haber tantos idiomas, se nota que han tenido que reducir contenido y se han centrado más en la metodología del juego. O sea, ya el tema, por ejemplo, de la historia. El arte que veíamos, por ejemplo, en el título de NES o Super Nintendo, lo han suprimido. Eso ya es algo que, bueno, se va notando que estamos llegando a que ya entramos en el nuevo milenio y van más al grano, ¿no? Ya no hace falta tanto, tanto misterio ni tanto secretismo. Pero que, bueno, yo a fin de cuentas es lo primero que me miraba, el arte. Me encantaba mirar los dibujitos y en este caso, pues, me dio una desilusión, ¿no? Y luego también hay un artículo, que no sé si lo conocen muchos, y tampoco recuerdo muy bien su procedencia, que esto lo daban, creo, era un folleto de información, en el cual, bueno, demostraba que tendríamos los textos en castellano de este juego, en el cual, pues bueno, nos marcaban un reto, ¿no? Tener 72 horas para salvar el mundo. Claro, en este caso, a mí sí que me gusta cuidar esto por el arte que tiene, que es el que encuentro un poco, echo de menos en el manual de instrucciones, ya que, a ver, tampoco es que vaya muy allá de lo que yo me gustaría tener, pero en este caso veo que hay bueno, una dedicación muy, un poco más detallada, y en este caso pues creo que era interesante, ¿no? El tema de las máscaras también creo que fue un acierto en Zelda, que creo que es una cosa que queda un poco en el olvido, pero que yo creo que marcaba un poco la esencia, ¿no? Luego, bueno, ahora entramos ya en el nuevo milenio, ya entramos en el formato CD. Y deciros que, a ver, yo, por ejemplo, títulos de GameCube no tengo. No tengo. Y lo que me hice directamente es conseguir la edición esta de Wii. Que, bueno, mucha gente, pues, no les gusta esta edición porque, bueno, como sabéis, está invertida, ¿vale? El efecto espejo, más que nada por el tema de los Joy-Cons, ¿no? Para poder manipular la espada con la mano derecha y tal. Y yo creo que bueno, para algunos es un acierto, para otros es un fallo. Pero que bueno, como sabéis, la edición de GameCube es cara. De hecho, me gustaría tener más la de GameCube, pero bueno, tengo la de Wii, que es la que tuve en la época, y al final pues, es la que os voy a mostrar. Aquí ya vemos que, bueno, en este caso ya no es un juego que la carátula sea multi, pese a que el juego está en diferentes idiomas, pero al menos tienen el detalle que el manual de instrucciones está en íntegro castellano. Aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a echarle una ojeada.
a este título. Vemos que, bueno, el juego sobre todo pues brilla por su arte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las cinemáticas, que era lo que en aquella época podemos ver aquí los controles de Wii. Y bueno, lo que os comentaba, este juego yo creo que es bastante oscuro, ¿no? Con el tema del lobo y tal. Luego aquí tenemos otro artículo, que es el folleto de puntos, que esto ahora va buscadísimo, más que el manual, y que sobre todo el folleto de puntos venga con los puntos sin rascar. Esto es difícil, ¿no? Porque, a ver, cuando uno se compraba un título, lo que quería es rascar los puntos y que el Club Nintendo le diese un regalo. O sea que los pocos que podéis encontrar con esto son complicados. Pero bueno, no deja de ser un tema también anecdótico, ¿no? Pero aquí tenemos los típicos folletos que nos regalaban, bueno, que nos venían junto con el pack, que en este caso, bueno, podíamos ver las novedades del momento, que sí, Super Mario Galaxy y muchísimos otros más. Que bueno, a fin de cuentas no creo que esto nadie se lo mire a día de hoy. Y bueno, aquí vemos que el CD, bueno, no tenía la misma, para mí no tiene el mismo carisma que un cartucho, pero bueno, al menos mantiene un poco la esencia dorada, ¿no? Así que nos vamos a intentar conformar con ese aspecto, pero que a fin de cuentas, pues es eso, ¿no? Y ahora muchos estaréis pensando, Víctor, nos has enseñado este título antes que el Wind Waker. Y es verdad, no lo he hecho así, porque el Wind Waker lo tengo en Wii U, tengo la edición remasterizada. Muchos también me diréis, pues tendrías que tener la de GameCube, si te centras también en las primeras ediciones, pues tenéis razón. Pero bueno, todo se andará, ¿vale? De momento lo tengo así. Y bueno, en este caso, bueno, estoy viendo aquí que tengo el ticket de compra, lo compré de segunda mano por 12 euros, creo que es un muy buen precio. El de GameCube supongo que es más caro. Pero bueno, en este caso, bueno, ahora estoy viendo el por qué debería pillar el de GameCube, ¿no? Porque en este caso, pues ya estáis viendo que no viene ni manual. Se ven estos dos folletos cutres. No sé si debería de llevar algo más. Pero bueno, me estoy dando cuenta que. De hecho, creo que tengo el manual de GameCube. Voy a ver si puedo hacerme con el juego y la caja. Y aquí, bueno, vemos un híbrido entre PAL España y PAL portugués. No tengo mucho más que mostraros con este título porque no tiene más trascendencia. Pero que bueno, me refiero en cuanto a arte, no hay mucho más que enseñar, sino hablar de inicios del juego, pero bueno, si sois fans de Zelda, supongo que ya lo conoceréis. Y en este caso, bueno, mencionaros que, por ejemplo, en los DDS los tuve, pero ya no los tengo. No los tengo porque son dos juegos que los considero más sucedáneos. No los considero que sean tan icónicos como Ocarina of Time, como el primer Zelda, como el de Game Boy, con muchos otros, también los de Game Boy Advance, pero que hayan sido hechos por local, bueno, el de las cuatro estaciones y tal y cual, que hayan estado hechos por Capcom, digamos, o sea, son buenos títulos, pero los encuentro más de segunda fila, ¿vale? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los títulos de Mario, ¿no? Hay diferentes títulos de Mario, pues, que no son, cuando tienen el mismo peso, pero en este caso, pues he preferido hacerlo así. En cambio, por ejemplo, de 3DS, tengo las remasterizaciones. Los tengo más que nada por comodidad si quiero jugarlo portátil, ¿vale? A ver, por un lado el Ocarina of Time porque ya es la edición en castellano, pese a que prefiero la versión de Nintendo 64. Y vosotros diréis por qué. Yo creo que la edición de Nintendo 64 es como el ambiente lo veo como mucho más oscuro, ¿vale? Y le da ese ambiente mucho más fúnebre, por decirlo de alguna manera, y me gusta más. En cambio, aquí es como más colorido, como todo mucho más alegre. Y parece que rompe un poco la dinámica que latente que al menos experimenta la época. No sé si a vosotros os ocurre igual o no, los que seáis de mi quinta. Y bueno, aquí el Majora's Mask, lo mismo, para poderlo disfrutar de modo portátil con la 3DS, yo creo que está justificado. Y luego, como no, el Between Worlds. ¿Vale? No os he enseñado el contenido, porque como sabéis, pues bueno, lo único que tengo de especial pues es la tarjeta de puntos, sin rascar, no creo que haya mucho más, el cartucho. Y es una pena, ¿no? Porque parece que estemos dando más importancia al exterior que no al propio juego en sí. Bueno, aquí estoy viendo que el Ocarina of Time sí que tiene un desplegable, que bueno, nos deja de ser una hoja, ¿no? Que hubiese preferido más un mapa. Pero aquí ya vamos viendo que son cosas que a mí personalmente me fastidian bastante. Porque cuando ves que la industria empezaba, ¿vale? Le ponía mucho cariño con muchos objetos, incluso no existían las ediciones coleccionistas, pero la edición normal contenía muchos elementos que te hacían pues
adentrarte más en el juego, ¿no? Ahora es como, venga, va, el cartucho y adiós, ¿sabes? No sé, no me gusta. Ya sé que muchos me dirán que no, que hay ediciones coleccionistas para los que quieran eso, pero es que el problema es que antes te lo metían todo en una edición normal y era a precio de juego normal, y ahora no. O sea, es edición básica, mucho más cara, y si quieres algo más, pues paga más, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a adentrarnos en eso porque en eso no se basa el vídeo. Aquí tengo el Between Worlds. Este juego a mí me gustó, me encantó. Yo creo que la idea de Link que se colocaba en las paredes y tal, yo creo que estuvo fue un acierto. Además, como ya sabéis, la secuela espiritual de Super Nintendo, A Link to the Past, y en este caso pues estaba muy bien. Lo curioso de este título, para los que no sepáis, es que tiene doble portada. Lo voy a intentar sacar de aquí. Veo que está un poco pegado por temas de calor. Esta sería la portada que conocéis todos. Y si la giramos, pues tiene otro tipo de portada, ¿no? Yo personalmente prefiero la que lleva de serie, ¿no? Con el tema del dorado, además a contraluz, no sé si lo vais a poder apreciar en el vídeo, pero hace un reflejo. Igual pues recuerda un poco eso, ¿no? Yo creo que el dorado en los juegos de Zelda es marca insignia de la casa, en el cual pues con Breath of the Wild se ha perdido eso. Pues estoy un poco ofendido. No sé cómo lo voy a poder superar. En este caso veo el cartucho, no lo tengo aquí, lo debo tener en la funda de la 3DS. Pero bueno, lo tengo, no os preocupéis. Y luego ya entramos con esto, ¿vale? Ya llegamos a la recta final con el Breath of the Wild. Aquí muchos me diréis, Víctor, ¿por qué no tienes la edición coleccionista, no? Es lo que os he comentado a lo largo del vídeo, a mí me gusta mucho el arte, sobre todo el arte de dibujo, ¿no? Y claro, la edición coleccionista es una caja muy voluminosa y que al final solo incluye la banda sonora, que vale, por la banda sonora lo compraría, y una espada. Y a mí es algo que eso, o sea, no sé, no me atrae la espada, ¿no? Por ejemplo, hay una edición premium, creo, en Estados Unidos, que lleva muchos artículos, creo que sería la más interesante para tener a nivel de colección, pero bueno, ya estaremos haciendo un desembolso muy grande. Además, pagar tanto por títulos nuevos, no sé, lo encuentro algo desorbitado, ¿no? Y bueno, aquí vemos una gran producción en un minúsculo cartucho. Y que a ver, a mí este juego me ha gustado. Tengo que decir que lo compré de salida. Me lo compré junto con la salida de la Switch. Me lo terminé entero. Fue, bueno, muy rápido. Estuve muchos meses. Creo que me sumergí muy bien. Y lo disfruté un montón. Lo disfruté un montón. Pese a que hacía un cambio total con toda la dinámica de Zelda, pero bueno, yo creo que es un lavado de cara muy importante, que yo creo que ahora con Breath of the Wild 2, con la segunda parte, van a rescatar, o eso espero yo, o es uno de mis deseos, ¿no? Que rescaten un poco los elementos que se han perdido digamos, en los Zeldas clásicos, ¿no? Sería una manera de poco de resarcir a esos, digamos, fans que son acérrimos a este tipo de juegos. Y que bueno, al final pues eso, yo tengo la edición normal, en este caso pues he prescindido de la edición coleccionista. Y nada más amigos, yo deciros que bueno, es una saga que a día de hoy le tengo mucho cariño, que en su momento me costó meterme en ella, porque yo el primer RPG que jugué fue al Terranigma, y digamos que hice un poco la marcha atrás, o sea, jugué a Terranigma, lo jugué a Illusion of Time. Pero jugué a esos juegos primero porque tenía los textos en castellano y era también un reclamo, ¿no? No era algo inaudito en la época. Videojuego de Super Nintendo en castellano. Y digamos que eso te atraía más, ¿no? A darle una oportunidad. Y luego ya cuando, digamos, tenía un rodaje, luego ya sí que le di una oportunidad a Zelda. Y con el Ocarina of Time. Y del Ocarina of Time ya hice el salto a Link to the Past. Y bueno, ahí ya fue un no parar, ¿no? Como estáis viendo, pues no es de las colecciones más ostentosas, pero sí que he intentado tener aquellos objetos que a mí pues especialmente me gustaban más. Y que bueno, como habréis podido ver al largo del vídeo, también lo que conservo son estos pins, que datan de los años 80, los cuales pues bueno, me hacen gracia tenerlos, porque estos pins pues salieron aquí en España, en una época en la que Zelda pues no era ni conocido. Sí que se emitió una serie de dibujos animados, un poco como, bueno, yo recuerdo, todo el mundo miraba a Super Mario, pero cuando empezaba Zelda era como, era más de serie B, ¿vale? Seguramente habría gente que en la época lo miraba, pero no tenía el mismo carisma. A día de hoy yo creo que son las dos sagas buques insignia, ¿no? De Nintendo, y está muy bien, junto a Pokémon y muchísimas otras, sin querer desprestigiar
al resto de factorías, pero que bueno, a fin de cuentas, pues es eso. Nada más, amigos, espero que hayáis disfrutado. Sobre todo quería eso, focalizarme en los elementos, ¿no? No en plan, no, este juego lo jugué, está muy bien. Sí, este me lo regaló un amigo, no sé qué. Quería adentrarme un poco en eso. A ver, con todos los respetos, todo el mundo le gusta diferentes tipos de vídeos, pero quería marcar un poco la diferencia con eso, que seguramente habrá otros que lo habrán hecho. Pero a mí me hacía ilusión, sobre todo, hacer un vídeo de los que tengo yo, ¿no? Porque son los que yo considero que me han gustado más. A excepción de que, bueno, para jugar yo, por ejemplo, con el Wind Waker, con el de Wii U, yo creo que lo voy a ver mucho mejor, pero igual a nivel de colección me gustaría más tener el de GameCube, pero bueno, todo se andará, ¿no? Así que nada más, amigos, espero que hayáis disfrutado, os agradecería un like si os ha gustado el contenido, suscribíos si todavía no lo estáis, y sin más dilación, invitaros a que sigáis viendo los vídeos del canal, espero que lo hayáis disfrutado, y cualquier cosa, nos vemos en el siguiente vídeo programa. Hasta la próxima.